Carlos, somos monitores de escalada del muro de Gabriela, de la Corporación de Deportes de la Municipalidad de Puente Alto. Les quiero presentar el equipo de trabajo del muro Gabriela, Verónica Muñoz, José Vega y Claudio Gómez. Les recordamos que la higiene es un factor principal antes, durante y después del ejercicio, por lo que el lavado de mano con abundante agua y jabón es primordial. Además, les recordamos que realizar actividad física en forma permanente fortalece nuestro sistema inmunológico, protegiendo nuestro organismo de posibles enfermedades. Hola amigos, en esta ocasión vamos a ver un punto de los siete que son no deje rastro, ¿ya? Que es el hoyito de gato. Vamos a explicar cómo se hace el hoyito de gato y por qué hacerlo, ¿ya? Vamos a explicar en qué lugares primero se debe hacer el hoyito de gato. Siempre tenemos que apartarnos del campamento 60 metros, ya sea de una ladera, ya sea de un sendero, de donde nosotros estemos acampando, siempre busquemos, contemos 60 metros de distancia para poder hacer nuestras necesidades, porque cuando andamos nosotros en los cerros, en la montaña, ya sea escalando o haciendo trekking, no tenemos baño en la montaña. Entonces nosotros tenemos que cuidar bien ese método del hoyito de gato para que no contaminemos el lugar donde andamos. Y como lo dice la palabra, no deje rastro. Entonces esa es la idea de que no se note que nosotros anduvimos por el sector, ¿ya? Vamos a explicar que si no tenemos una palita, aquí en este caso yo tengo esta, puede ser también unas ramitas, que podemos ver de las ramitas que siempre andamos en los lugares, una ramita que esté suelta, puede ser también, si no tenemos una ramita, pueden ser los bastones. Puede ser un piolet que andamos siempre con ellos. Y si no tenemos nada de eso, bueno, podemos también unas piedras. Podemos con unas piedras hacer el hoyito y empezamos a escarbar mínimo 20 centímetros para hacer nuestras necesidades en el cerro. ¿Por qué? Tiene que ser como mínimo de 20 centímetros porque andan roedores en el cerro. Andan los zorros, andan harto animalito. Entonces, la idea es no contaminar y para que los animalitos no se contaminen con lo que nosotros estamos enterrando, ¿ya? Por eso lo estamos enterrando, para que no causar ningún impacto en la naturaleza, ¿ya? Así que ya teniendo los 20 centímetros del hoyito, nosotros podemos hacer nuestras necesidades en el hoyito de 20 centímetros. Y lo conveniente también es que si no, nosotros andamos con el confort, con una bolsita, siempre los confortes no quedar en el hoyito, ¿ya? Esto no, porque esto ya estamos contaminando más de lo que ya enterramos ahí. Esto sí que no tenemos que traerlo sí o sí de vuelta. Ya lo envolvemos la misma bolsita que andábamos ahí en el confort. Y nos traemos nuestro papel, ¿ya? Después de enterrado, hechas nuestras necesidades, vamos a tapar el hoyito. Vamos a tapar bien tapadito porque se supone que no se debe notar que nosotros pasamos por este lugar, ¿ya? Entonces, ya tapamos ahí, dejamos nuestras necesidades ahí tapadas. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Vamos a pisarla bien pisada, cosa que el animalito que venga no pueda escarbar ahí porque va a estar apretada la tierra. ¿Ya? Si tenemos una piedra también en el camino, puede ser una piedra que le pongamos encima, ¿ya? Cosa que no, ningún animalito que pase se pueda escarbar ahí para que no se contamine. Así que eso sería lo de el hoyito de gato, que es el principio número 3 de los 7 que son de no deje rastro. Eso, amigos, esperamos que les haya gustado y que aprendan con todo esto que le estamos practicando acá para que ustedes lo tengan presente cuando anden en los cerros. Eso. En esta ocasión vamos a hacer un ejercicio que es muy práctico en la cordillera.
tiene mucha relación con nuestro deporte que nosotros practicamos, que es la escalada. Ya, se cabe de obvio que siempre las rocas van a estar en el cerro y nosotros tenemos que tener nuestras necesidades y también abrigarnos. Y vamos a enseñar a hacer una fogata de mínimo impacto en esta ocasión, en donde vamos a provocar lo menos posible daño al ecosistema y a nuestra naturaleza, sin erosionar tanto la tierra y sin dejar residuos después que puedan servir para una siguiente fogata o un foco de incendio. Para esta ocasión vamos a necesitar nuestro piolé, que siempre anda con nosotros, nuestra palita que ocupamos para hacer el hoyito de gato, un poco de madera que ya tenemos picada. En esta ocasión tenemos madera de casa, son palos de construcción. En el cerro se ocupan ramitas y yesca, cosas así. Un papelito es un estuche en donde se supone que traigo mi colación. Un pernal, un encendedor. Y lo más importante, que lleve un pedazo de saco para cubrir mi fogata. Vamos a comenzar por picar un sector del cerro, en donde nosotros vamos a haber elegido dónde colocar nuestra fogata. Importante y a destacar, primero que nada, nosotros tenemos que asesorarnos de las normas y que rigen en el sector donde nosotros vamos a estar. Si es un parque nacional, tenemos que saber si está permitido hacer fogata, si no está permitido. Si es un parque virgen, también muchas veces no es adecuado hacer una fogata. Entonces, primero que todo, tenemos que asesorarnos y averiguar cuáles son las normas que tiene el parque. Ahí nosotros vamos a poder saber si realizamos o no realizamos una fogata. Si la podemos hacer, queremos calentar nuestra comida, vamos a hacer una superficie de unos 50 centímetros, que sea un radio. Con nuestra palita vamos a sacar la tierra. Ya vamos a formar un tipo de olla. En ese mismo espacio, en esa misma olla, nosotros vamos a colocar el saco. Ya en esta ocasión el saquito está cortado para el uso. Siempre es bueno que, si nosotros tenemos pensado que queremos desarrollar una fogata, tenemos que llevar un saco. Vamos a volver la tierra, el saco. También es bueno mencionar que esta fogata no es una fogata para ponernos a guitarrear o ponernos a hacer un carrete. Esta fogata es simplemente para sacarnos del apuro o en una situación X, donde tengamos que calentar nuestra comida o tengamos que calentar nuestra ropa, secar nuestra ropa. Vamos a sacar pedazos del papel. En la cordillera es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque tenemos mucha yesca, mucha ramita y muchas hojitas muy delgadas que están ya más que secas. Entonces el combustible se hace más fácil. Y vamos a ir ordenando en una posición como la casita de indio la fogata. Vamos a darle una forma, ojalá siempre es necesario que en nuestra mochila nosotros llevemos una bolsita de salvataje. En esa bolsita de salvataje siempre llevar un pernal. Esto, si yo lo aplico de esta forma, voy a botarle el carbón que tiene el mineral con el cual yo puedo incendiar o provocar la chispa. ¿Ya? Eso se deja, uno lo deja en un lado. Después pone la ramita, le prende
con la misma chispa vamos a dar la explosión. En esta ocasión vamos a ocupar un encendedor que es más fácil de llevar y nos va a dar mejor resultado. Y vamos a encender nuestro fuego. Vamos a esperar un momento que el fuego empiece a dar, ya a prender un poco más. La idea es que siempre parta la primera, así ahorramos el combustible y podemos partir más rápido en nuestra tarea que vamos a necesitar desarrollar. Una vez que ya empezó a prender el fuego, vamos a cargarlo con ramitas más grandes. Vuelvo a insistir, es muy necesario que nosotros ocupemos solamente esto cuando estemos en una situación que lo amerite. ¿Ya? Lo dijimos que no es para salir de carrete ni tampoco ir a disfrutar una fogatita, que son bien agradables, pero como está la situación en el país, es difícil de hacer una fogata en el cerro porque hemos sufrido de muchos incendios forestales. Es una recomendación que le estamos haciendo a los chicos que van a escalar, y que muchas veces en sectores de escalada vemos fogata y vemos la erosión de la tierra. Esta es una de las maneras que nosotros tenemos de hacerlo de mínimo impacto. Ya bueno, una vez consumido el fuego, nos van a quedar las cenizas. Ya vamos a tratar de tener la precaución de que estén un poco más frías las cenizas y disolverlas y mezclarlas con la tierra que nosotros habíamos colocado sobre la bolsa plástica. Ya vamos a revolver, vamos a tratar de mezclar la tierra con la ceniza. La ceniza vuelve a la tierra si es que mezclamos. Una vez que ya tenemos bien hecha una mezcla con la tierra y la ceniza, vamos a sacar nuestro saco que fue utilizado y les vamos a mostrar que no provocamos ningún impacto en la tierra. No erosionamos y no dejamos ningún tipo de daño. ¿Qué vamos a hacer con lo que nos queda? Esto nosotros vamos a tener la delicadeza de esparcirlo al lado de donde estemos. De esta forma. Vamos a esparcir de una forma donde podamos ocupar mucho más espacio en donde quede la ceniza que ya fue reutilizada. Y así nosotros podemos provocar el mínimo impacto con una fogata. Eso sería por hoy, amigos.